Porque gracias a Limón Santiago la semana pasada, por las inclemencias del tiempo, nos cuidaron una semana más de vida. Así es que regio, porque era lo que había andado, pero era un weón del gas, ¿no? Es imposible hablar. Pero bueno, a lo que estamos, a lo que vinimos, porque aquí las chiquillas, hoy va a pasar casi de todo. De verdad, porque ya han cambiado. Mira, nos queda casi menos un mes. Creo que cuatro semanas con esta, contando esta, ¿cachai? Así es que las cosas han cambiado. Hoy la noche será muy diferente, tenemos divas latinas, así es que vamos a ver qué cada una tiene preparado. Pero hoy las cuatro concursantes más votadas tienen la posibilidad de escoger a su contrincante. Así es que quiero en este escenario a las cuatro más votadas por el público de hoy, que fue la votación hasta la una de la madrugada. Venga la primera de ellas. Su nombre es... Por un millón de pesos, la señorita Vanessa Carelli. Corazón de vida, nerviosa. Súper nerviosa. ¿Distinguida? Ay, ok. Ya lo saben, cada una tiene que escoger a su contrincante, ¿ok? Usted piensa una herramienta. La segunda más votada es... La señorita... Mentira, soy yo, no, mentira. ¡Francisca del Solar! ¡Esto, dándolo todo! ¡Malísima! La tercera de ellas. Estupenda, chiquitita. Tuvo un pequeño drama la vez pasada. Pero no importa. Está aquí y hoy lo va a dar todo por el todo. Su nombre es... ¡Aranza Mírense! Quinta y la cuarta en decidir con quién compite esta noche es la señorita Valentina Manson. Vamos entonces. La primera en decidir con quién quieres competir, con quién te quieres tirar a duelo. ¿Quién para ti es como ya, bueno, una salvable, una rescatable, o quieres hacer show realmente como 100%? Voy a decir que soy muy puntual. Yo nunca veo The Switch porque, como trabajo en esto, prefiero ver Netflix, La Casa de Papel. Ya. Pero, obvio, pero yo me di cuenta que ella había dejado el transformismo y que ella hoy sigue haciendo show. Así como quiero hacer más show, y le invito a seguir haciendo show conmigo. Así está Laura Bell. Ok, baje entonces y vaya en la primera contrincante esta noche. Francisca del Solar, ¿tú ya lo tienes claro? Sí, la tenía porque también quería nominarla a ella. Entonces las cuatro van a... Porque me ganó por captura, pero no importa. Voy a nominar porque cuento que todos somos... ¡Cállate! Que todos somos aquí amigas, todos somos compañeros de trabajo, pero siendo así como quiero competir con alguien que la vio muy producida, muy al estilo latina, y me encanta y la quiero mucho, mi nominada es Micaela Canaja. Me parece, paje, usted es el segundo reto entonces de la noche. La tercera, usted tiene que escoger a quién quiere la de las chiquillas para competir y saber quién es la más linda, quién es la más fuerte, quién es la más intensa. Sí, mira, de verdad, también hubiese escogido la de la Ya, pues chica. ¡Te está, weón! ¡No se te volaron ustedes! ¡También que no te ha salido! ¡Uy, weón, allá! A la Eoli. Ya, dale. Vamos. Y a usted le tocó por decisión con su mejor prima, con la porota coche. Pero nada, esto se viene intenso. Ustedes, por favor, tienen que ser consecuentes y tienen que rescatar, obviamente, a la persona que les gustó,
su amiga, no porque dicen, vota por ellos, cuéntate, no, no, ustedes tienen que ser consecuentes, lo que vieron, si les gustó, bien, y si no, también, es la idea. Así es que vamos con el primer guarda de la noche, la sí, vamos para que suelten esa energía, así que ya vamos, dándolo todo, mierda, 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 con salgadas, Limón Santiago. A ellas sí las conocen, a la otra no la conoce nadie. El aplauso fuerte entonces, el primer grupo.
por favor, que no sea tanto grito. Ustedes se quieren expresar, me parece a resto. Ya, bueno, exprésense, exprésense. Fuerte el aplauso entonces para la señorita Francisca del Solar. Fuerte el aplauso también para la señorita Micaela Carapaz. La rescatada esta noche es la señorita Francisca. Y usted, Micaela, vaya a ser de compañía mientras a Valle Sacaleli. No queda bien aceptar, no queda bien. Lo que era bueno y malo, al final siempre queda bien. En el pasado, un niño y un juguete de arroz.
No se lo voy a hacer igual nuevamente, soy sorda y justo me están hablando por el monocromo. Y necesito el aplauso nuevamente para la señorita Valentina Manson. Y el aplauso para Valentina Pimón. Vanessa Carelli, usted mi amor, usted queridísima, pero grita mona, Micaela Caracal, y usted la chiquitita adorada y dorada también, Aranza Linensa. ¿Qué por puntaje? Que me lo va a decir el hombre, porque como yo soy ciega también, aparte, mucho drama con la niña minusválida. Así es que la rescataba por el puntaje del público, con 32 puntos, la señorita es... Pero ella tiene que decidir. Esto es como vértigo, ¿cachai? Se puso así. Ella se lleva a una de las tres personas que están atrás. Y ella tiene que rescatar a quien tú piensas que hizo el mejor espectáculo aparte del tuyo. Vamos. ¿Lo pensó? Ahora un momento, no hay nada que pensar. Yo siempre lo voy a hacer y lo he dicho toda la vida. Una de mis referentes en el transformismo es ella. Yo toda la vida he encontrado excelente transformista y así lo voy a seguir diciendo hasta que el día que me pase algo. No sé. Oh, no sé. Y rescatada esta noche, por supuesto, es Aranza Milicet. Ok, corazón, felicitaciones. Vayan entonces. Vayan tranquilas. Y recordarles también que Limón Santiago, yo les dije la semana anterior que estaba abierto los 3.565 días del año, pero se había equivocado en un número. Así es que mientras compren el tornillo y le cambiaron la papeleta, mucho mejor. Eso es que vamos superándonos. Así es que, chiquillas, ¿qué les puedo decir? Valentina, que usted y Micaela agarraron todo en el Lipsy for Your Life. Así es que, Estenita, él se lo va a poner inmediatamente. A mí no me lo ha puesto todavía. Así es que, mierda, mierda, conchetumare. ¡Vamos! ¡Lipsy for Your Life, chiquillas! Acaso se acaba el mundo, todo intenta aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Ustedes me lo están poniendo difícil.
difícil. Y para ponérmelo no es tan fácil. Pero vamos, por favor, que sea como más. Soy patuda para no te fuera acá y no pasa nada. Y a ti, a tu décima, ya ella nadie la conoce. Entonces, por favor, el aplauso. El aplauso para la señorita Valentina Manzón. ¿Puedo pedir la tercera respuesta? ¡Momento, weón! Así, recién entrando en mi oído el aplauso. ¿Ok? Entonces, que sea la última vez, Y yo decía, bueno, gracias a usted, mira. Porque en la cámara hay una de un solo aplauso, tiene un micrófono y después dicen todas, no, sor de mierda, ¿cachai? El aplauso, por favor, para la señorita Valentina Manzón. Ya, tengo la pila puesta, pero me había preferido apretarme todo. Aplausos entonces para la señorita Micaela Calaca. Si mi oído no me falla, es... ¿Por qué no lo sé poder? No. Es la señorita Valentina Falco. Gracias, cariño. Pase, por favor. Ahí sí. Hoy se despide a alguien y necesito, por favor, que usted me diga todo lo que ha sentido, todo lo que ha pasado. Sé que son poquitas semanas, pero usted ha demostrado que siempre lo ha dado todo. Para mí es una pena, porque son todas amigas, compañeras de trabajo. Pero le tengo a usted esta semana retirarse y quiero que por favor lo hagan con todo ese cariño que dio el público y el amor que le entregaron durante estos poquitos meses. ¿Pero por qué tiene que ser música de pena? ¡Tírate una chica por último! No, un momento, no, está bien. Ellos quieren que una como que bote la lágrima, así que vas a hacer lo puedes. Bueno, quiero más fuerte el aplauso esta noche, chiquillo. Un aplauso de todos ustedes. Me voy contenta, me voy contenta. Me voy contentísima, de verdad. Feliz por haber llegado hasta estas instancias. No me fue la primera, era mi temor, pero llegué a estar hasta donde estoy ahora. Oye, no va a ser la primera ni la última vez que nos vamos a encontrar en algún escenario porque yo sigo vigente. No. Porque se viene consagrada a todos y aquí voy a estar. No alcanzo a llegar a la temática tropical porque me las pago a todas. Pero nos volvamos a volver a encontrar. Muy, muy contenta. Aprendí a compartir con mucha gente nueva que veo acá, como la Ebony. La Ebony no más, pues. Pero... ¡Más que mala! ¡Malísima! Me voy muy contenta. Espero que nos vamos a encontrar muy pronto. Muchas gracias a la producción de Canal Farándula Gay. Nos vemos, un beso grande, mi nombre no lo olviden, Micaela Calaján. Gracias, corazón, que te puede. La vida siempre nos depara otro destino. Así que sé muy bien que tú estarás en ese pequeño lugar donde estaremos todas las cosas. Así es que, bueno, sí, yo lo guardo el nombre, mejor no darle popularidad, que allá nadie la conoce. Pero a ti sí, y lo ha demostrado con todo el público que te quiere. Así es que, chiquillo, la próxima semana nos vemos. Y esto ya se viene, ya se termina, consagradas, corazón de mi vida, espero verte desnudo. Y bueno, ¿qué les puedo decir yo? Sigue por supuesto el backstage, que siempre está a cargo de Farándula Gay, maravilloso, mis amigos. Tienen un ojo clínico que vamos a seguir dando la patada. Maricones, estudiadores. Y a ti, nadie te conoce. Bye.